Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a considerar las opciones de cribado del cáncer colorrectal para poder hablar de ellas con el médico. Ya hablamos en este medio sobre cómo prevenir este cáncer, pero hoy nos proponemos ahondar en este asunto desde un punto de vista práctico. Así que, sin más dilación, empecemos por el principio. Es una enfermedad que se produce cuando en el colon o el recto crecen células anormales. La mayoría de la gente lo llama cáncer de colon. Estos cánceres suelen empezar como pólipos, que son tumores adheridos al interior del colon o el recto. Los pólipos de colon son frecuentes, si bien la mayoría de ellos no se convierten en cáncer. Se detectan en algunas pruebas de cribado. Es más, los detectados durante una colonoscopia suelen poder extirparse en el acto. En el cáncer colorectal, los síntomas no suelen aparecer hasta que el cáncer está avanzado. Por ello, un cribado regular, independientemente de la prueba que sea, aumenta las probabilidades de detección precoz cuando es más fácil tratarlo hay una prueba que aventaja a las demás la colonoscopia ya que además de detectar los pólipos permite extirparlos lo cual es muy conveniente para prevenir el cáncer porque aumentan las probabilidades de padecer el cáncer en cuestión es posible que haya que someterse a pruebas de cribado a una edad más temprana y con mayor frecuencia que otras personas sí si se si tiene un pariente cercano con cáncer colorrectal, en especial si uno de los padres, hermanos o hijos lo ha padecido antes de los 60 años, o dos o más de ellos lo tuvieron a cualquier edad. Si tienen antecedentes familiares de ciertas alteraciones hereditarias, entre ellas se incluyen la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. La mayoría de las personas que heredan estas afecciones padecerán cáncer colorrectal si no se someten a pruebas de cribado y tratamiento. Consisten en examinar las deposiciones para detectar pequeñas cantidades de sangre u otros signos de cáncer colorrectal. La mayoría de estos análisis deben realizarse una vez al año a partir de cierta edad. Por lo general pueden hacerse en casa. Hay varios tipos de pruebas fecales. El test de sangre oculta en heces es una prueba muy sencilla y gratuita que no necesita preparación, salvo la que lleva Guayaco. En este caso, habrá que abstenerse de ciertos alimentos en los días previos a la prueba. El kit lleva las indicaciones para recoger las deposiciones, así como la forma de realizar el muestreo. El extracto se envía a un laboratorio donde se buscará sangre invisible. El resultado se puede recoger en el centro de salud o en una farmacia que colabore con el programa de cribado. Algunas pruebas proporcionan los resultados inmediatamente. Caben dos posibilidades. Que haya o no indicios de sangre. Sin indicios de sangre, el 95% de las personas obtienen este resultado, lo que significa que es poco probable que se tenga un cáncer de colon. Pasados dos años, se debe repetir la prueba hasta cumplir los 69 años, según las guías actuales. Como cualquier prueba médica, no es perfecta y no detecta todos los cánceres. Si en el momento del test el cáncer o el pólipo no sangraba, puede que no se detecte. Por eso, ante cualquier síntoma como sangre visible en los excrementos, cambio anómalo del ritmo intestinal o dolor, se recomienda consultar al médico. El otro posible resultado del test. Hay indicios de sangre. Ocurre en entre el 1 y el 5% de los casos, lo cual suele llevar a tratar de averiguar la causa del sangrado mediante una colonoscopia. Se trata de una exploración del interior del intestino que se hace con sedación y sin necesidad de quedar ingresado. Tiene un riesgo bajo de complicaciones. En la mayoría de las ocasiones, la sangre se debe a pólipos benignos u otras lesiones del tracto digestivo y solo en unos pocos casos se explica por un cáncer. A veces se ha de repetir la prueba para confirmar un resultado dudoso o por algún problema técnico con la muestra. La prueba de heces en sí no conlleva ningún riesgo, pero hay algunas cosas importantes en las que pensar. Si el resultado de la prueba es positivo, habrá que someterse a una colonoscopia para ver si el resultado se debe a cáncer. Pero la sangre en las heces suele deberse a otras causas distintas del cáncer, como hemorroides, úlceras o la toma de aspirina. Un resultado positivo en la prueba puede angustiar. Y podría someterse uno a una colonoscopia solo para descubrir que, después de todo, no había cáncer. Es una prueba que permite al médico observar el interior de todo el colon. El médico mira a través de un tubo con luz que puede doblarse a conveniencia. Mediante este examen, el médico puede detectar y extirpar pólipos, esos tumores en el interior del colon que pueden convertirse en cáncer. Cuando se utiliza como prueba de cribado del cáncer colorrectal, esta prueba suele hacerse cada diez años, si bien puede llevarse a cabo con mayor frecuencia si el riesgo particular es superior a la media. Si se somete uno a una colonoscopia, no necesitará hacerse un análisis de heces anual. Prepararse para una colonoscopia implica una limpieza muy exhaustiva del colon. Durante uno o dos días antes de la prueba se deberá seguir una dieta purgante. La noche anterior a la prueba o el mismo día es posible que haya que tomar algún comprimido o solución laxante que obligará a ir al baño con frecuencia. Durante la prueba es posible que administren un medicamento para ayudar a relajarse. De hecho, muchas personas ni siquiera recuerdan la prueba después porque estuvieron muy relajadas. El procedimiento en sí suele durar entre 30 y 45 minutos, pero puede durar más si se detectan y extirpan pólipos. Puede darse alguna complicación, como en cualquier procedimiento médico, pero la frecuencia de las graves es realmente muy baja, entre el 0,1 y el 0,3% de los casos. Muy rara vez se producen complicaciones de cierta importancia tales como una reacción adversa a la sedación sangrado importante o perforación de la tripa durante la exploración es importante que si se toma alguna medicación sobre todo anticoagulantes como por ejemplo el sintrom o si se tiene alguna enfermedad de las válvulas cardíacas se informe a la enfermera de cribado o al especialista Es una prueba que permite al médico observar el interior del tramo final del colon, llamado sigmoide. El médico mira a través de un tubo iluminado que se puede doblar para seguir las curvas del intestino. E insisto, se examina solo la parte inferior del colon, que es donde crecen la mayoría de los pólipos. Pero a veces los pólipos crecen en la parte superior del colon y no se verían con esta prueba. Si el médico detecta pólipos, habrá que someterse a una colonoscopia para ver si hay más pólipos más arriba en el intestino. Cuando se utiliza para detectar el cáncer colorrectal, este examen suele hacerse cada cinco años o cada diez si se combina con análisis de heces anuales. La preparación que se requiere para realizar esta prueba es la misma que para la colonoscopia pero a diferencia de ella, suele durar entre 5 y 15 minutos. Existe una pequeña posibilidad de perforar el colon o de provocar una hemorragia grave al dañar la pared del intestino, pero esto es poco frecuente. También es muy raro que se produzca una infección de colon. La colonografía por TAC utiliza imágenes tomadas mediante tomografía axial computarizada para escrutar el colon. Se introduce un tubo fino por el recto para bombear aire y expandir la tripa, así es más fácil verla en las radiografías. Cuando se utiliza como prueba de cribado, suele hacerse cada cinco años. La preparación para esta prueba implica la misma limpieza del colon que se necesita para una colonoscopia normal. Si se detecta algo durante el ataque, es posible que haya que realizar más pruebas, como una colonoscopia, para asegurarse de que no hay cáncer. Existe un riesgo muy pequeño de que el revestimiento del colon se lesione o desgarre al bombear el colon, lo cual puede provocar hemorragias. La colonografía por TAC puede encontrar cosas fuera del colon que nunca habrían causado un problema si no se hubieran detectado mediante el cribado. Pero esta prueba no puede decir si el problema es inofensivo. Por tanto, es posible que se necesiten más pruebas o tratamiento. Esto puede costar mucho y causar preocupación. Por otra parte, se expone uno a radiación. O sea, existe una pequeña posibilidad de contraer cáncer por someterse repetidamente a tomografías computarizadas. El riesgo de padecer cáncer colorrectal aumenta con la edad. Los expertos recomiendan iniciar el cribado a los 45 años para las personas con un riesgo medio. Es conveniente hablar con el médico sobre el riesgo particular, es decir, cuándo iniciar y detener el cribado. Todas las pruebas de cribado son eficaces para reducir el riesgo de padecer cáncer colorectal y de morir por esta enfermedad. La idea es poder detectar signos de cáncer en una fase temprana, cuando es más fácil de tratar. Las pruebas difieren en cómo se realizan, con qué frecuencia y cómo hay que prepararse para ellas. Las preferencias personales importan para elegir qué prueba hacerse. Hay que pensar en las propias prioridades y tener en cuenta qué implica cada prueba. Independientemente de la prueba que se elija, es importante atenerse al calendario recomendado y acudir a las visitas o pruebas de seguimiento que se requieran. Así se reduce el peligro de muerte por cáncer colorectal que aumenta con la edad. Conviene conocer bien el riesgo particular porque permitirá establecer con el médico cuándo empezar las pruebas y cuándo dejar de hacerlas. Es todo por hoy. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias.